Maravilloso, verdadero.
Adán y Eva no sabían que Dios era un Padre que los amaba tanto y que los amaba más allá de todo y que los amaba no obstante todo y que los amaba a pesar de todo. Dios nos ama. Y esa es la razón por la cual Dios desde toda la eternidad, sin preguntárselo, sin autocuestionarse, muchas veces lo mismo como nosotros. Sin dudar, como diría San Pablo, sin retener ávidamente su título divino, o sea, sin importar que otra cosa más que cada persona humana, más que tú. Dios tomó la decisión de buscarte y de buscarte no solo porque te perdiste, sino porque te escondiste. Esto guarda una profundísima psicología que nos llama a todos a la confianza en el cielo, que existe un Dios que nos busca constantemente. Recuerden el Apocalipsis capítulo 3 versos 18 y siguientes. Estoy tocando la puerta porque quiero entrar en tu casa, porque quiero sentarme en tu mesa, porque quiero cenar contigo. Y de pronto aparece un niño en pañales que entra en tu casa, que se sienta en tu mesa, y ese niño es tu propio Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías. Contemplamos en este misterio el autovaciamiento de Dios, su misericordia que no se puede realmente describir ni conceptualizar. Recuerdo que cuando era alumno de filosofía en el seminario, un maestro muy conocido de Monterrey, el doctor Agustín Basabe, nos decía que el amor era siempre un porque sí. No sé si les ha pasado que a veces quieren mucho a alguien y de repente, y si te preguntan por qué lo quieres tanto, o por qué quieres tanto a aquella persona, explícamelo, y te pones a pensar unos 5 segundos máximo, y dices, perdóname la expresión, pues no sé. Fuera salvado.
¿Ustedes saben lo que significa la palabra escatimar? Escatimar es ahorrarse algo. Y San Pablo dice, Dios no escatimó, es decir, Dios ni siquiera pensó en ahorrarse algo para salvarte a ti. Ni siquiera pensó en ahorrarse, es decir, ni siquiera se le ocurrió meditar en la posibilidad de salvarte del pecado y de la muerte eterna, del infierno, ahorrándose, escatimándose lo que más quería. Lo que el libro de los Proverbios llama su sabiduría infinita, llama su encanto, su arquitecto, su hijo, el que lo acompañaba, el que estaba junto a él en los momentos de la creación del universo. Todo se mete en costo. Lo voy a decir así porque es una expresión que acabo de oírsela a una niña de 9 años. Hoy en la mañana se me acercó y me enseñó un niño Dios y me dice, hoy van a hacer este bebecito. Bueno, ese bebecito en el seno trinitario era lo más amado, lo más amado del Padre. Y cuando te vio a ti, estabas en la puntita del abismo, prefirió dártelo. Y te dijo, tómalo, te lo regalo. Quiero que te vengas al cielo, no a otra parte. No es que dijo. San Juan dice en el capítulo 3 de su evangelio, no dudo, dice San Juan. Muchas veces me he preguntado sobre cuando llega, sobre todo los días 24 y 25 de diciembre, que hago siempre esta pregunta. Los hijos se regalan. Me la vuelvo a preguntar. Los hijos se regalan. Cualquier padre me diría no. A pesar de que la supermata lo que vemos en la historia, en la sociedad. Pero Dios tomó la decisión de regalarnos a su Hijo. Y por eso la Navidad está revestida de fiesta y de alegría. La Navidad, queridos hermanos, tiene nombre. La Navidad se llama Jesús. Hoy no es el día de Santa Claus, porque Jesucristo inclusive no viene con mucho regalo. Él es el regalo de nuestro Padre eterno. Destinatarios de un regalo divino que no viene envuelto en celofán ni tampoco está puesto en un pinín, ni viene en un trineo, viene a través de la fe.
la Navidad nuestra. Bienaventurados aquellos que creen en Jesús. Bienaventurada María Santísima. Aquellas palabras que le fueron dirigidas por Isabel en las montañas de Caín. Bienaventurada María, porque creíste todo lo que se te dijo de parte de Dios.